Shabbat Shalom, Shabbat Parashat Vayechi. Estamos en la última parasha del libro de Bereshit, Parashat Vayechi. La palabra Vayechi viene de la palabra lihyot o chaim, vida, vivir o vivió. Y aunque se llama en esta manera, habla sobre la muerte, habla sobre la muerte de Avinu. y al final de la parasha también sobre la muerte de Yosef Y dicen los que no es casualidad porque tzadikim bemotam nikraim chaim. Los justos, los tzadikim, aun cuando están muertos, se llaman, se consideran como todavía están vivos. ¿Por qué? Podemos decir dos razones. La primera razón, que aunque están muertos aquí en este mundo, en el mundo venidero siguen viviendo. Y allá es la vida real, la vida verdadera, y ellos siguen viviendo en este mundo. Pero también podemos decir la segunda razón es aquí en este mundo, aun cuando no están aquí físicamente, su influencia, su enseñanza, su educación, sus descendencias siguen en vida aquí en, en este mundo. Por eso dice la Agmará sobre Jacob vino, Jacob vino no lo met, Jacob vino no murió, obahaim igual como que sus descendencias siguen en vida, también él se considera vivo. ¿Cuáles son las acciones de Yosef y de Jacob que podemos decir que dieron influencia sobre las siguientes generaciones hasta nuestra hasta nuestros días? Claro que había mucho, pero en nuestra parasha podemos ver dos cosas, las últimas dos cosas que pidieron Jacob y Yosef, que nos enseña muchas cosas importantes. Lo que pidió Jacob era que llevan sus huesos para enterrarlos en la tierra de Israel. Y así fue, Yosef su hijo se encargó, en traer los huesos de Jacob, el cuerpo de Jacob, para enterarlo en Meharat, en Eretz Israel. era un gran entierro, dice la Torá como todas las personas importantes de Egipto acompañaron a Jacob en su último, último camino, y como llegó a la tierra de Israel, hicieron gran luto, gran esped, para Jacob vino. ¿Por qué fue eso tan importante para Jacob? Para plantar en los corazones de sus hijos que su lugar verdadero en Eretz Israel, está en Eretz Israel temporalmente tenemos que estar en Egipto, temporalmente tenemos que estar en el Galut, pero tienen que recordar siempre a dónde pertenecemos, a dónde tenemos que aspirar. Y esta cosa, esta última cosa que hizo Jacob vino aclaró a todo el mundo, a los judíos y también a los egipcios, que el lugar verdadero de cada judío está en Eretz Israel. También Yosef antes de morir dijo a sus hijos, a sus, a, al pueblo de Israel, de y Yacob, Yosef pide algo parecido, cuando Hashem les va a redimir, pacod y fkod, es cuando Hashem les va a recordar les va a redimir, tienen que llevar mis huesos con ustedes a la tierra de Israel. Vemos aquí también que a Yosef le fue muy importante eh, establecer esta esperanza y esta fe que en algún momento va el pueblo de Israel va a ser redimido por Hashem. La palabra pacodifkod. Es justamente las palabras que utilizó Moshe Rabénu cuando llegó a redimir al pueblo de Israel. Moshe Rabénu dijo, pacod pacaddi. Es la misma palabra, es que Hashem recordó y ya va a redimir al pueblo de Israel. Y entonces cuando va a redimir al pueblo de Israel, también llevan con ustedes mis huesos, dice Yosef, para entrarlos a la tierra de Israel. Estas últimas enseñanzas, este, este último mensaje, esta última petición hizo que el pueblo de Israel no perdiera la esperanza durante el fuerte Galud de Egipto. Dentro de todo el avodat parech, todo el sufrimiento del pueblo de Israel, sabían y recordaban que Hashem está con, con ellos y que Hashem les va a redimir al final de los días. Y estas palabras de esperanza y de fe también nos acompañan durante los otros galuyot que el pueblo de Israel tenía que experimentar. El galut de Babel y el galut que estamos hasta hoy en día. Sabemos que Paco que llegará el momento de la redención, que Hashem va a, a mandar al Mashiach, al Redentor, para redimir al pueblo de Israel y para volverlo a su tierra, que es la tierra de Israel. Y con esta esperanza seguimos hasta hoy en día sin perder la fe y sabemos que el día va a llegar. Shabbat Shalom.